Bueno, a xente que todavía está de pé, si se pode ir sentando, porque xa vamos un pouco mal de tempo, e como hasta o de agora o estábamos cumplindo bastante escrupulosamente, a ver se podemos ir empezando a mesa redonda desta tarde, que se chama Sobrevivir escribindo opinión o oficio de freelance. Temos a sorte hoxe todos e todas pois de poder disfrutar das charlas de xornalistas de primeirísimo nivel. Eu creo que todas acabamos de quedar abraiadas ca ponencia de Marta García ayer, tamén con Elisa Beni. Está aí enfrente Rosa Montero, que vai a ser entrevistada por Susana Pedreira, e nos sentimos moi honradas as organizadoras, de verdade, de que veñerades aquí e de que, bueno, de que nos estedes aportando tanto e podamos estar aprendendo tanto con vos. O oficio de xornalismo é un oficio, unha profesión moi, moi bonita. Creo que as persoas que o practicamos sentimos auténtica paixón polo que facemos, pero, desgraciadamente, vivir ou sobrevivir facendo xornalismo non é fácil. É unha das profesións máis precarizadas das que existen. A crise do xornalismo é incluso anterior á crise económica xeral. E ademais, últimamente, sobre todo coa eclosión dos medios digitais, se está dando a tendencia de que cada vez hai máis xornalistas freelance, que isto quere dicir que son autónomos, non? Xornalistas que escriben para diferentes medios de comunicación e que van, bueno, apañando un pouco de cada un para chegar a fin de mes. Isto obviamente non é algo fácil, vou saber algúns datos de como está o oficio do xornalismo en España. Más del 50% dos profesionais da comunicación en España gaña menos de 25.000 euros brutos o ano. A maioría posúe un bruto anual de entre 15.000 e 25.000 euros. No mundo digital, moito menos. Vou a pasar ao castelán, porque se me foi a pinza, vou a pasar ao castelán. Las periodistas suelen cobrar 29.026 euros de media, mientras que los hombres 32.652 euros. Pero el sesgo de género, tengo por aquí una tabla que me pasó Ana de la Asociación de la Prensa de Madrid, creo, llega mucho más allá. Los contratos indefinidos en prensa, en el caso del hombre, son el 83% y de las mujeres el 70%. Personal, contrato temporal de personal libre de designación, 6,7% en el caso del hombre, 6,9% mujer. Y aquí, contrato por obra, artículo, colaboración, etcétera, que es básicamente lo que hacen los freelance, en el caso de los hombres, 3,6%, y en el caso de las mujeres, un porcentaje mucho más alto, de un 10%. El paro en las mujeres también es mucho más alto. En un informe del año 2016 señalaba que había 5.029 mujeres periodistas paradas frente a 2.000 hombres. Bueno, los freelance son los nuevos autónomos del periodismo, por llamarlos de alguna manera. Muchos de ellos son falsos autónomos que trabajan en uno o dos medios de comunicación, pero están obligados a estar dados de alta como autónomos porque no hay empresa que los contrate. Y os voy a comentar un poco, voy a haceros la radiografía más o menos de lo que se paga en España por escribir opinión, porque es verdad que es antes hablábamos, ¿no?, que escribir opinión da prestigio, da muchísimos retweets, da muchísimas visitas a los medios de comunicación. Yo he visto artículos de Ana en Twitter que, bueno, que han compartido yo no sé cuántos cientos de personas, y os voy a decir lo que cobra una persona de estas por escribir artículos que tienen un impacto tan grande en las redes y que llegan a tantas personas. Algunos medios alternativos como El Salto Diario están pagando entre 60 y 100 euros por pieza, Playground 40, El Confidencial 100, Pícara Magazine, que es un periódico feminista en el que también colabora en Magascó, 120 euros por reportaje, 50 por entrevista, La Marea, entre 50 y 70 euros por artículo en la web, El Mundo, el segundo periódico más importante de España, paga 35 euros por un artículo en su web. Luego hablaremos de lo de descontar impuestos, ¿eh? 70 por una noticia impresa y 90 si es con vídeo. Jotdown paga alrededor de los 75 euros. Obviamente tienen firmas muy reconocidas allí a los que no les pagan 75 euros, pero los que hacen el grueso del trabajo cobran este dinero. Y el diario.es, que es como el periódico alternativo por excelencia, que ya no es tan alternativo, ¿no?, tiene muchos seguidores, paga, esto me hace mucha gracia, ¿eh?, 40 euros en Andalucía y 50 en Madrid, ¿no? Porque, o sea, digamos que en Andalucía,
que la vida está más barata, ¿no? Que siempre estamos de cachondeo. Todo el mundo está de cachondeo, viven en la calle, hace sol, tienen que comprar poca ropa para abrigarse y consideran que en Andalucía, aunque sean artículos para la web, que serían en toda España, en Andalucía, pues cobran menos. Y así está la cosa, ¿no? Al final sacamos la conclusión de que los medios alternativos están pagando más que los medios tradicionales. Ya incluyo al diario.es, un medio no tradicional, pero sí un medio grande, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a tres mujeres, tres periodistas. Antes, a la mañana, ha estado hablando con nosotros a Isabel Bernal Triviño. Hoy tenemos aquí también a Anita Bodwin y a Emma Gascó, ilustradora. Y ellas tres tienen la desgracia de ser freelance, que es una manera, ¿no?, de ejercer el periodismo a día de hoy. Entonces, yo les voy a pasar la palabra y lo primero que os quiero preguntar es si se puede vivir, o mejor dicho, si se puede sobrevivir siendo freelance. Puedes empezar tú, Ana, y vamos en fila. Respuesta, no. No, porque hay como una doble moral en todo este tema, siempre de fondo. Yo recuerdo cuando yo comencé a escribir opinión, que todo esto me costó mucho dar el paso de escribir opinión, porque yo vivía en Málaga y había sido, me consideraban revolucionaria en mi redacción sencillamente porque en la época de Bonanza yo cobraba 450 euros, era mi sueldo de productora por una jornada de 8 o 10 horas de informativos. Aunque a la misma vez me decían que yo lo que servía era para coger el teléfono, hacer funciones de secretaria, llevar las cartas y limpiar las copas de los compañeros que bebían en la mesa de informativo. Esa era mi función y claro, cuando me decían ese tipo de cosas y veía que mis compañeros cobraban 1.200, 1.500, pues yo decía que porque a mí no se me podía pagar más. Aparte, en aquel momento yo estaba haciendo mi tesis doctoral, yo lo comenté por si me podía meter en el área digital, pero me dijeron que una tesis no servía absolutamente de nada en esta profesión, lo cual también he comprobado después. De la misma manera, tampoco hace falta licenciarse, me puedo meter a ser activista y me dan un trabajo mucho más rápido que después de estudiar los 4 años de carrera y los 5 años de investigación de tesis doctoral. Y cuando te quedas en paro porque cerró el periódico y estás en la cola del paro y se te agotan las ayudas, un día en Twitter di mi opinión, porque ya perdí el miedo, pero perdí el miedo porque ya no me quedaba nada. Una vez que ya no tienes nada, ya te da igual, sabes que en Málaga, yo sabía que en Málaga yo no tenía una carrera de ningún tipo. Así que di mi opinión, y aquella opinión saltó de retweet en retweet, de retweet en retweet, hasta que llegó a Montserrat Domínguez y me ofreció de hacer Huffington Post. ¿Qué pasaba con Huffington Post? Que la opinión era gratuita, porque la disfrazan de blog, y como es un blog, la tienes que hacer gratis. Yo recuerdo en aquel momento, lo hablé con Maruja Torres y con Rosa María Artal, que me escribían por Twitter y que me compartían mis artículos, y me dijeron, bueno, Ana, tienes una mano delante y otra mano detrás, tírate a la piscina y que la gente te empiece a leer. Y así fue como empecé, pero claro, hice 5 artículos, no hice más, porque aparte veía cómo eso también dañaba al resto de la profesión, porque es un daño también para el resto de los compañeros. Y obviamente, si empiezas trabajando a 0 euros porque te dicen que la opinión es gratis, después encajas en otro donde te pagan un poco más decente, pero después llegas a otro, como fue en el caso del diario.es, que para entrar yo tuve que escribir 2 artículos para ver si daba la talla. Y eran gratis. Claro, luego hablaremos de lo del gratis. Entonces, en esas circunstancias es muy complicado realmente sobrevivir si al final o te pagan 30 o te van a pedir que hagas gratis ese trabajo. Tú, por ejemplo, Anita, para, no sé si para sobrevivir o para vivir o para sacarte algo de dinero, ¿cuántos artículos escribes al mes, más o menos? ¿Cómo te lo montas? Pues me lo monto fatal, pero vamos que de todas... no me ves. Pero... no, pero vamos, pues no sabría decirte ahora mismo el número de escritos que hago al mes, porque depende también de mi situación personal y de cómo yo me pueda encontrar, ¿no? Que ese también es un tema que yo quiero trasladar, porque creo que hay que tener en cuenta que hay personas que tenemos a lo mejor algún problema de enfermedad o de discapacidad, o bueno, o cualquier otro problema personal, ¿no? Y claro, el ser autónoma lidiando con eso se hace doblemente complicado, pero bueno, que me estoy yendo por otro lado. El tema de cuántos, no sabría decirte, es que sí, yo creo que es, yo vivo de más cosas, no vivo solo del periodismo, porque creo que si solo viviera del periodismo, me podría dedicar, vamos, que no me podría dedicar únicamente, exclusivamente al periodismo en mi situación. Entonces, bueno, pues digamos que lo voy alternando con otros trabajos que tienen que ver también con la comunicación, pero que no es periodismo en sí. Entonces, ahora mismo no sé cuántos estoy haciendo. Antes estaba escribiendo bastante más, pero es que
a mí me parecía que hacer piezas como churros no me llevaba a ningún lado. O sea, realmente era como voy a escribir por escribir, no. O sea, me parece que, o sea, era faltarme un respeto a mí, pero también falta un respeto a otras personas, ¿no? Al fin y al cabo, porque tenga una marca en Twitter o donde sea, ¿no? Como puede tener mucha gente, no me llevaba a ningún lado, a mí personalmente y creo que a los demás tampoco. Entonces yo reduje. Es que eso de estar escribiendo, hay gente que está escribiendo dos piezas, tres piezas, conozco yo, al día para poder sobrevivir. Y a mí me parece que la cabeza, hombre, habrá gente que es privilegiada y es una genia y entonces pues es fenomenal, ¿no? Pero eso hacia dónde te lleva, porque yo creo que llega un momento en el que ya no puedes crear más. Por lo menos estamos hablando de cosas un poquito que estén, ¿no?, medio curraillas, sí, para salir del paso, ¿no? Sí, bueno, de cosas que escribimos las mujeres, ¿no? Porque los hombres a veces pueden escribir así cosas un poco más y se las publican. No sé, ahí sí somos las mujeres un poco más seguramente acomplejadas y exigentes. También nos exigen más, claro. Que los hombres, ¿no? Mm. Por lo que estoy viendo, aquí por lo menos hay tres personas que aunque escribimos en medios de comunicación y yo escribo artículos de opinión en medios de comunicación, tampoco somos freelance 100%, porque yo también tengo un trabajo en otro lado, ella también, y tú, Emma, que además eres ilustradora, ¿cómo te lo montas tú? Claro, yo tengo una trayectoria vital un poco inusual, pero en realidad a estas alturas de la vida, ¿quién tiene una trayectoria vital normal, no? Aparte de ser andaluza. Y yo dado, no, de adopción. Sois tres andaluzas, o sea que estáis con la tarifa Andalucía, vaya por Dios. Sí. Nos bueno, pagan menos, es verdad. Claro, yo ya cada vez escribo menos. Y yo he de decir que cuando escribía, a mí en la hora no me salía cuenta, vamos, más bien era como si tuviera que pagar por escribir. O sea, la hora no me salía cuenta por ningún lado. Ahora vivo como ilustradora, soy freelance 100%, es decir, no tengo ningún trabajo constante que me dé un aporte así 100%, pero realmente la mayor parte de la gente que nos dedicamos a la ilustración compaginamos con otras materias. Mucha gente se dedica a la docencia o hace diseño. En mi caso, yo hago algo de diseño, porque el diseño, nadie sabe muy bien por qué, está mejor pagado que la ilustración, quizás porque es algo más técnico. Y antes hablábamos que las cosas técnicas quizás a veces tienen como, están envueltas, ¿no?, en una parafernalia que parece que es como más productivista y quizás se merecen por eso un mayor pago, no sé. De todas formas, también has empezado la charla diciendo que es un trabajo muy bonito el del periodismo. Y yo llevo varios días con el libro del entusiasmo de Remedio Zafra, que supongo que algunas conoceréis, tanto a Remedio Zafra como el libro, que es así reciente. Y ella cuenta que en las profesiones creativas, dentro de las cuales ella incluye tanto la ilustración, la música, la creación literaria, yo creo que también habla de periodismo, aunque eso también es discutible, y mete también a los investigadores universitarios. Ella dice que en algún momento esa creatividad como que empezó a estar disociada del dinero. Es como si empezara a ser de mal gusto hablar de dinero cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Y bueno, yo os recomiendo el libro. Tú antes me contabas, cuando estábamos preparando un poco esta charla, que tienes la teoría, ¿no?, de llegar a los 100 euros diarios, de ganarte 100 euros diarios. ¿Cómo haces eso, ¿no? O sea, tú cada día mentalmente tienes que saber, sí, que tienes que ganar 100 euros al día para poder llegar a fin de mes. Sí, las cuentas, más o menos entre los ilustradores y tal, que es que lo he hablado recientemente, pero eso lo tengo fresco, es que deberíamos llegar a los 2.000. ¿Por qué? Autónomos es 275 euros, tienes que poder cambiar de ordenador cada tanto y pues bueno, pues que la vida es ponerse mala de vez en cuando y que ir al dentista de vez en cuando. Y tú hablabas de gente que lo mismo tenemos problemas, ¿no? Es que la vida es así. O sea, es que la vida es cuidar de gente, es que le pase algo a tu familia o a ti misma, porque es que eso es la vida. No es algo anormal. Es algo intrínseco. Y el trabajo de cuidados es algo intrínseco también. Pero no tenemos derecho a eso, las autónomas y mucha gente, no, y muchas más. Pero desde luego creo que eso tiene mucho que ver con la situación en la que nos encontramos. En general, bueno, creo que los autónomos en general, vamos, vivimos fatal, ¿no? En general. Pero es cierto que, bueno, en concreto a lo que nos dedicamos. Y el tema de los cuidados me parece muy, muy interesante porque creo que las cuidadoras somos nosotras, ¿no? Y eso es tiempo que nos resta también para dedicarnos, porque solemos cuidar más que autocuidarnos, ¿eh? Eso es algo que creo que en el feminismo siempre hablamos y es verdad. Al final nos enseñaron a cuidar, ¿no?, desde pequeñas.
Y creo que ahí no es que perdamos tiempo, porque, a ver, en cuidar hay algo muy bonito, ¿no? El problema es cuando solo se cuida en una dirección. Pero yo creo que ahí sí que se pierde tiempo. Es algo que creo que nos tenemos que replantear en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor deciden el paso de ser madres o en fin, de lo que consideren. Y a veces tienes que elegir si quiero ser madre, por ejemplo, o si quiero seguir dedicando a lo que me gusta, ¿no? Bueno, eso es otro debate que igual me estoy yendo sí, un poquito. Sí, ¿no? Pero vamos, que es un melón que abro ahí también para luego. Ser autónoma, además, no es que se paguen bien las piezas, que como veis se pagan fatal y es muy difícil sobrevivir. Yo antes les comentaba a ellas que tengo una teoría que seguramente sea ilegal, pero la voy a compartir aquí, que es que yo me doy de alta de autónomos dos veces al año, porque como comprenderéis no voy a palmar 300 euros cada mes para cobrar 50 euros por artículo a la semana, porque estaría perdiendo dinero, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Lo secundo. Entonces lo que hago es acumular facturas, que seguramente digo será ilegal y Montoro vendrá por mí, acumulo facturas y luego las tal. Pero claro, esto obviamente porque yo tengo otro trabajo y puedo vivir de ello. Si no, yo no sé cuántos artículos tendría que escribir, pero es que además escribir, y antes lo hablábamos, escribir opinión, y María Varela lo decía a la mañana, el trabajo de redacción, el trabajo de escribir una noticia es un trabajo un poco más automático, más rápido, ¿no? El trabajo de redacción es llegar, volcar lo que pasa en una rueda de prensa, intentas hacerlo lo mejor posible, porque yo he trabajado en redacción también, pero vamos, es el curro de todos los días. Un artículo de opinión, si quieres ser medianamente original, utilizar un lenguaje, muchas veces, aparte, y esto creo que lo hacemos un montón las mujeres, hacemos una opinión formada. Es decir, opinamos con datos. Y yo es algo que hago muchísimo y tú haces mucho también, sobre todo si hablamos de feminismo, de violencia machista. Al final te das cuenta que te has leído cuatro tesis doctorales, dos libros para escribir un artículo de 50 euros, o sea, que te las llevas leyendo toda la semana y claro, esto lleva dinero porque a veces te compras libros o a veces, y hay quien además, el oficio de freelance no solo de las que escribimos opinión, hay, bueno, incluso periodistas de guerra, desgraciadamente, que son freelance. Y antes tú decías, ¿no? Ir a hacer un reportaje, pues te supone unos gastos de tren, de lo que sea, que es dinero, ¿no? Entonces, realmente gastáis mucho para poder ejercer vuestro trabajo tan precario como opinadoras en medios de comunicación. ¿Os sale, no sé, si os sale a cuenta? Como opinadora, o sea, no sale a cuenta, fijo, cuando es una entrevista o un reportaje, fijo que no. Y cuando es de opinadora, depende. A veces escribo en un momento en el que estoy de subidón porque ha pasado algo gordísimo y en ese momento me disparo y tecleo y ahí echo todo el nervio. Pero después hay muchísimas ocasiones en las que, claro, como no me dedico al 100% a esto, sino que yo escribo, puedo decir, pues tres veces en el mes, tengo que sentarme delante del folio en blanco. Y normalmente, entre lo que dices, ¿no? Que sueles, porque no queremos que nos ataquen, porque normalmente la opinión de la mujer se mira con lupa. Entonces, para que no nos ataquen y nos digan que tenemos una opinión un poco fundamentada, pues nos leemos 24.000 informes. Sobre todo, aparte del coste económico que a lo mejor puede tener el acceso a determinado tipo de información, yo me voy al coste de tiempo. La cantidad de tiempo robado. También a todo tu entorno personal, yo me pierdo un montón de salidas con mis amigas, con mis hermanas muchas veces porque le digo, es que tengo que hacer el artículo. Y de verdad que muchas veces te replanteas seguir porque dices, es que para 36 euros que se me termina quedando esto, porque vale, son 40, pero voy a hacer el IRPF, para 36 euros que se me queda esto y al final el periódico va a recibir bastante más que lo que me está pagando a mí. Porque eso lo doy por descontado por la cantidad de visitas que le genero, ¿realmente me compensa? No. Pero claro, justo después te viene alguien y te dice, pero tú sabes el privilegio que es como mujer que estés ahí, que no todo el mundo puede, tienes que seguir porque con tus artículos yo comprendo mejor todo lo que me sucede, porque me cambia la vida, porque no sé. En ese momento que, claro, es la otra parte de la profesión de escribir opinión, ¿no? Que dice, jo, al final... Yo que estoy ahí encerrada en la habitación casi prácticamente llorando cuando termino de escribir el artículo porque de verdad tienes hernias discales, te duelen las manos, te duelen los ojos, ya no aguantas más, lleva todo el día completamente saturada y encima tienes que escribir algo bonito o emotivo o indignante y que a lo mejor sería ni te apetece, pero lo tienes que hacer. Y cuando llegas al final de la jornada dices, ¿tanto para esto? Pero claro, después
ese feedback que a veces recibe, aunque el que comentaba esta mañana también está, que es muy duro, pero también está el otro feedback, que es un feedback muy bonito y que recompensa. Pero también es cierto que ha habido momentos en los que yo he dicho, no, este mes no colaboro. Aquí somos todos más o menos mujeres de la misma generación, andamos por los 30 todas, pero yo creo que este también es un mal de nuestro tiempo, ¿no? del digital, de lo mal que se está pagando el periodismo en el digital, porque bueno, yo tengo colegas de 40 y pico, 50 años, que me cuentan lo que pagaba antes El País. No digo periodistas estrellas, sino bueno, periodistas de redacción normal o que colaboraban incluso como autónomos, y os juro que se multiplicaba por 10 lo que cobramos ahora. ¿Hasta qué punto vamos a aguantar las periodistas y los periodistas? Porque esto yo creo que es un mal de todos, aunque yo tengo mi teoría de que los columnistas en general cobran más que las columnistas. Vamos a soportar esta devaluación de la profesión, porque vamos a terminar pagando para escribir, ¿no? Es que de hecho, si haces la cuenta, o sea, si yo cobro a 36 euros por artículo y escribo 3 al mes, es que no me da ni para la cuota del autónomo. Pero es que directamente eso viviendo de la opinión. Yo haciendo un poco de autocrítica. Pero ahí te recomiendo, lo de engañar un poco a Hacienda. O sea, tú lo acumulas. Claro. Por eso te digo que si realmente te pones a hacer cuentas en frío, obviamente. Tú acumula como yo. Claro. Obviamente. Es que te paguen B, pero tú acumulas. Sí, porque es que claro. Espero que Montoro no vea eso. Eso te iba a decir, digo, como abra Montoro la puerta, ya no, se acaba. Si Montoro nos está viendo, debería replantearse el problema que hay con los profesionales y las profesionales de la comunicación en este país, que somos más pobres, o sea, que yo creo que es el oficio, probablemente la profesión más precaria. Bueno, y fue la segunda más afectada por el paro también, fue la segunda profesión más afectada por el paro. Pero la pregunta que tú estabas planteando... Sí, ¿hasta qué punto vamos a seguir? ¿Hasta qué punto? Pues yo creo que no vamos a ir... O sea, voy a ser muy pesimista, lo siento. Pero es que tal y como veo el panorama, lo veo así, creo que iremos a peor. Porque cada vez hay más gente que por querer tener voz hace artículos de opinión gratis. Y se crean medios de comunicación gratis. Porque aquí, esto es otro tema para posterior debate, podríamos cerrar directamente las facultades de periodismo, creo yo, si se quiere. Porque se puede ser activista y a los 3 años puedo montar mi propio medio, porque también al fin y al cabo montas un medio si tienes dinero, ¿no? Ya está. O puedes montar una cooperativa y nos juntamos unos cuantos amigos que no tenemos nada que ver con la profesión ni que van a haber estudiado periodismo, pero podemos hacer un medio de comunicación siempre que tengas el dinero. Pero ante la cantidad de gente que yo veo cada día más que está dispuesta a escribir gratis, yo no creo realmente que esta profesión o que un periodista pueda vivir de escribir de opinión, a menos que tengas un pedazo de nombre. Yo qué sé, Javier María o Pérez Reverte, porque hay otros más jóvenes que también pueden vivir de eso. Vamos a la paradoja del gratis como la posibilidad de tu vida. O sea, que levante las manos a cuántas periodistas y periodistas les han ofrecido, y estoy aquí con mi colega Rafa Cabeleira, publicar gratis en un medio de comunicación porque te va a dar visibilidad y te va a venir bien. Yo creo que esto nos ha pasado a todas, ¿no? Por favor, escribe gratis, ¿eh? A ver a cuántos ingenieros o profesores dicen trabaja gratis porque te va a dar visibilidad. Pero casualmente cuando piden el café de la tarde no les dicen al camarero que se lo den gratis, ¿no? Y estamos hablando de 1 euro de un café y a mí me piden que haga un trabajo de 30, 40, 50 euros gratis. Pero yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica, lo digo porque no está todo, aunque estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, Ana, porque sabes que yo te apoyo al 100%, siempre. Pero yo creo que también ahí hay que hacerse valer, ¿no? Hablabas de si hay solución, pues sí la hay. Realmente creo que, bueno, sí la hay, si me gustaría que la hubiera, no sé si la habrá o no. Creo que hay que hacerse valer, es decir, yo creo que al final tú tienes que decir, vale, pues no voy a trabajar gratis. ¿Por qué? Efectivamente, por el camarero o quien sea. Sí, sí, pero si yo digo, yo me hago valer y digo, no colaboro gratis, pero es que la respuesta que me han dado literal en un medio de comunicación nacional es, bueno, pero es que me da igual, es que tengo uno que me lo va a hacer. Digo, va. Pues nada, hasta luego, te dedicas a otra cosa. Claro, pero entonces ahí pintas, el daño, escribes, ¿no?, para ti. Que se hace a la profesión. Yo pienso que en realidad escribir es algo medio innato. O sea, quiero decir, si tú realmente escribes, sabes que vas a escribir toda tu vida. Y al final lo haces, obviamente, tienes que comer, está claro. Pero hay algo ahí que no puedes parar de algún modo, ¿no? Y creo que una persona, alguien puede hacerse un blog o puede hacer, al fin y al cabo, todo el mundo tiene también derecho a expresar, ¿no? Que es algo que yo creo que a raíz del 15M todos nos convertimos en informadores con Twitter y las redes sociales, ¿no? Informadores, ciudadanos informando el momento, minuto a minuto.
eso lo veo como algo positivo. También no estoy hablando de columnas, ¿no? Estoy hablando de información inmediata de todo lo que está ocurriendo. Y yo lo veo eso como algo positivo. Obviamente no es lo mismo. O sea, si lo quieres ver como un trabajo y vivir de ello, está claro que tiene que ser a cambio de, en la sociedad capitalista en la que vivimos, a cambio de un salario, ¿no? Y a cambio de tal. Pero también es cierto que yo creo que las personas que realmente quieren escribir lo van a hacer toda su vida, ya sea en un blog, ya sea en un... ¿no? O sea, yo creo que... Sí, sí, pero aquí hablamos de profesión, claro, de vivir. Entonces, nos tendremos que unir y decir, ¿hasta qué hemos llegado? De hecho, hay un manifiesto ya para la huelga del 8 de marzo, ¿no? Hay un manifiesto firmado por muchas mujeres periodistas, o sea... Sí. Da un poquito de esperanza en el futuro. ¿Te ha pasado también que has llegado a publicar, Emma es ilustradora, ejerce la opinión a través de la ilustración y has llegado a ilustrar gratis también, ¿no? Que es como un periodo de prueba, ¿no? ¿Te ha pasado en el Huffington Post? En el Huffington Post fue todo gratis, sí. Y en el diario.es la prueba era dos artículos gratis. Ya tenía publicación previa que me podían leer y hacerme el casting que quisieran. Pero claro. Yo he de decir que las pruebas de forma gratuita me las pidió UGT. No. Uy, UGT, los sindicatos tampoco. Claro, sí, es la parte sindical de la ilustración. Lo hacía por ti. No. Pero yo por dar también un halo positivo. Curiosamente el halo positivo la da la que trabaja de ilustradora y no de periodista, pero no sé si cuánto es relevante, ¿no? Que yo creo que el futuro también depende un poco de nosotras. Es decir, estábamos hablando antes de cómo nos cuesta suscribirnos a un medio o pagar por la información y lo fácilmente que nos tomamos un mojito cuando a veces podemos, ¿no? En plan de repente, ¿quién dice un mojito, un gin tonic o tres cervezas, ¿no? Y ya, por supuesto, si es Andalucía, son siete cervezas. Hombre, no, es broma. En Sevilla siempre. No, lo digo porque, por el tema de la diferencia de lo que se paga la columna desde Madrid o desde Andalucía, ¿no? Pero que el consumo de información, que la producción de información cuesta dinero. Y cuesta también efectos en nuestros cuerpos, ¿no? Estabas hablando de hernias discales. Pues eso tenemos que poco a poco darnos cuenta que igual que el café de comercio justo es lo ideal y lo ideal es que la ropa no haya sido hecha en condiciones de explotación, pues aquí tampoco queremos estar explotadas. Y para hacer eso también tenemos que revisar nuestro propio consumo. Y de repente, pues pensar qué tipo de medios nos apetece crear, construir, apoyar, etc. Y por comentar también otra herramienta que yo creo que puede ser útil para la construcción de este otro escenario positivo, las asociaciones profesionales. En Madrid existe la APIM, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid. Aquí está la ACPIC, que es la Asociación Galega de Profesionales de la Ilustración y que hace un trabajo buenísimo. Y bueno, todas estas asociaciones también trabajan para que no se hagan pruebas gratuitas, para que se llegue a un cierto nivel. Uno de los problemas que tenemos es que desde la ley de competencia de 2007, creo que es, están prohibidos los llamados libros blancos. En el caso de la ilustración, el libro blanco de la ilustración. No sé si existe algo relacionado. ¿Existe un libro blanco del periodismo? El libro blanco del periodismo. Pues en el caso, supongo que también estará prohibido, ya. Bueno, en ilustración ya está prohibido, de forma que las asociaciones tienen ahí un poquito las manos atadas, pero aún así se pueden hacer cosas. O sea, cabe esperanza, quiero pensar. Yo creo que, y ahora vamos a un tema que ha repetido Ana y que le interesa. Por una parte, hay muchos periodistas que, desgraciadamente, como periodistas, se han devaluado. Y claro, todo el mundo, y sobre todo cuando es joven y cuando tienes ganas de publicar y cuando te ofrecen publicar en un medio, lo haces aunque sea gratis porque es la manera de hacerte conocido, porque un blog sigue siendo un blog y a no ser que seas un bloguero súper conocido, es muy conocido tener la repercusión que puedes tener pues en el diario.es o en El País. Y luego hay otra parte que ocurre mucho en el ejercicio de la opinión, que es que, claro, opinan muchas personas que no son periodistas y es un tema que a Ana como que le enerva un poco. Me he pedido manzanilla, me tenía que haber pedido tila. y es verdad, yo ahí soy un poco más laxa quizá, ¿no? Yo creo que las columnas de opinión son una ventana abierta casi en que se puede asomar todo el mundo, ¿no?
y valoro mucho el talento y menos la profesión, que sí echo de menos, pues muchas veces en las entrevistas, en los reportajes y en las noticias, que a veces pues tampoco están hechas por periodistas y hay casos pues, bueno, directamente de compañeros que salen de la Facultad de Publicidad y se meten a trabajar en el periódico cuando yo, con todos mis respetos, no puedo meterme a hacer marketing y trabajar en una agencia de publicidad. Y esto es una putada para las periodistas porque la mitad de las plantillas acaban siendo gente que ha estudiado marketing. Y es también un problema para la sociedad porque, no sé vosotras, pero yo por lo menos estudié en una universidad pública que es una matrícula que han pagado mis padres, aunque fuese pequeña, pero que se ha subvencionado gracias a los impuestos de todos los demás para que al final yo no pueda ejercer mi profesión. Es un gasto innecesario y absurdo para que vaya a trabajar de periodista pues una persona que no tiene formación, ¿no? Y es una cosa que a ti te entonces ya fadaba. Podemos dar por concluida la sesión. Si empiezo, claro. No, es que venía la reflexión al comienzo, ¿no? del día de hoy, cuando se comentaba que el 64% de las personas que estudian la carrera de periodismo son mujeres, ¿no? Y decíamos, y en la opinión, solamente un 80% de hombres y solamente un 20% de mujeres, claro. Y yo desde la silla decía, pero es que de ese 20% no pertenece a las 60 que se gradúan, porque ese 20% que hace opinión no necesariamente es periodista. Muchas veces se dan tribunas o secciones de opinión a personas de otra profesión porque como expertos pues pueden aportar otra perspectiva, pero después te encuentras que realmente incluso el hecho de ser periodista va a ser a veces como un hándicap para que te den un espacio de opinión, porque como cualquiera puede escribir y puede dar su opinión, pues claro, para que se ha estudiado 4 años que no me sirve absolutamente de nada tu percepción. Eso en cuanto a la opinión. Y en cuanto al ejercicio diario, por supuesto, yo soy de tu teoría. Yo soy de la teoría en la que defiendo con uñas y dientes la educación pública, en el que defiendo con uñas y dientes la gente que ha estudiado una carrera sin ser niño de papá ni de mamá, sino que ha tenido incluso que estar trabajando y estudiando a la vez para poder pagarse sencillamente el material y los libros con los que se hacía la carrera, porque ahora hay mucho de tecnología y mucha descarga, pero en mi época, que sería la tuya, era todavía la época del libro y de ir a copistería, y de papel y de biblioteca. Y se deja mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero público. Yo, por ejemplo, era de las que me tenía que esforzar para garantizar de que el año siguiente iba a estudiar, tenía que sacar matrículas de honor, y terminé con mi carrera con 20 de matrículas de honor, quedándome muchas noches sin relacionarme con mi gente, para poder seguir estudiando, y me fastidia rematadamente que después de tanto esfuerzo, porque tengo el título, yo me haya pasado no sé ya cuántos años en la cola del paro hasta que se me agotaron las ayudas, y tenía compañeros trabajando en redacción que venían de electricidad, que venían de publicidad, que venían de cualquier otro sector, menos el de periodismo, porque incluso recuerdo un día que se reía en mi cara mi jefe de informativos, diciéndome, ¿para qué estudias si no sirve de nada? Y yo le dije, ¿tú cómo llegaste? Y me dijo, a través de un contacto. Yo estudié Historia del Arte, yo llegué a través de un contacto. Y dije, vale, pero es que yo no tengo contactos. Yo llegué a esta profesión estudiando periodismo, echando una plaza para que empezara de becaria. Y si ya me meto en el tema del doctorado, se me va a ver la última muela, porque conozco a muchísimas doctoras en Historia del Arte dirigiendo museos, y todavía no hay ni una directora de un medio de comunicación de España que sea doctora. Ninguna. Pero después se nos llena la boca hablando de I+D y de hablando de investigación y de educación pública y que pobrecito nuestros investigadores que se tienen que ir fuera. Y yo me tuve que ir a la cola del paro también con mi tesis doctoral, como cualquier otra persona, que no digo yo que por eso me fuera a salvar, pero sí creo que es una inversión de dinero que habría que hacer un debate profundo y basta de hipocresía. Porque si realmente entonces aquí lo que cuenta es que es un oficio, pues bueno, vamos a quitar, por ejemplo, el de maestro, ¿no? Mi hermana tenía una vocación docente altísima, casi podía no haber estudiado la carrera, pero se exige. Y yo puedo, lamentablemente, conozco muy cerca el cáncer y puedo haceros a todos unas curas maravillosas si os operan y puedo curar vuestras cicatrices, vuestros puntos para que no se infecten, incluso poneros esas inyecciones para que vuestra circulación mejore durante la época de reposo. Sé de cáncer, muchísimo, de cáncer de colon, completamente especialidad. Y sin embargo no me dejarían ni hacer una receta,
¿no? No me dejarían hacer nada de enfermería. ¿Por qué nuestra profesión se evalúa desde el momento en el que te dan el título? Esa es mi pregunta. ¿Por qué solo ocurre con la nuestra? Sí, es verdad que nuestra profesión está muy golpeada por el intrusismo laboral. Aquí no hablamos concretamente de la opinión y tampoco de la ilustración, porque en la Facultad de Periodismo no se ilustra. No. Pero sí que es verdad que en las redacciones hay un montón de intrusismo y es un problema con el que vivimos. Y ya el trabajo es precario y además cuando llegas te encuentras que allí en la redacción hay cada uno de su padre y de su madre y que eres de... Y otro tanto lo hace gratis, pues... Yo claro, que... es como, venga, vamos a echar el cierre. Yo es que esto es voy último. A quedar fatal porque en realidad yo soy una intrusa, aquí donde me ves. Yo también. No, vengo de la comunicación, me refiero a comunicación audiovisual, que no es exactamente el periodismo. También es cierto que nunca he trabajado... Bueno, sí he trabajado en una agencia de noticias, que madre mía, menos, ya se me había hasta olvidado y no me extraña. Pero me refiero, yo ahí sí que tampoco lo veo del todo así, aunque te entiendo perfectamente, pero creo que hay gente que escribe piezas de opinión, mil veces, por supuesto, mejores que las mías, y no han estudiado ni periodismo ni comunicación. O sea, creo que también hay gente que, por ejemplo, bueno, sea... Que también mi madre hace muchas mejores tortillas de patata que ningún chef. Claro, ver, pero me refiero... Por esa regla de tres puede haber de todo. Pero me refiero, no, pero que quiero decirte que si yo hay un texto que a mí me gusta... Es que al final eso es el público el que lo demanda, y si el público le está gustando un artículo pero de... Pero el público demanda a quien le colocan. Si dejan al periodista en la cola del paro y al amigo de turno, porque por un cubata me voy a ahorrar cuatro años de carrera, me van a meter... porque me contactan con alguien o porque me conoce hombre, alguien o porque tengo tema, a mi amigo, claro. No, por ese tema es el de tema. Colegueo y de contactismo, es desde tema. Luego que no, por supuesto, por desgracia, este país, y no sé si otros también, por supuesto, vivirán de ese tipo de amiguismo, si ya lo estamos viendo, de hecho, en el partido que nos gobierna, pero yo a ver, por casos concretos, cercanos y personales y demás, veo a gente que escribe mil veces mejor que yo y no han estudiado periodismo, me refiero, pero no han entrado porque eran amigos de... Realmente han entrado porque llevaban toda la vida leyendo a los grandes y digamos que creciendo de otra manera que no sea de la universitaria. Sí, 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 Emma. En ese sentido, yo soy de la opinión de que la carrera no lo da todo. O sea, yo creo que son sobre todo los años de esfuerzo de después y una combinación de formarte. Lo que pasa es que la formación, desde mi punto de vista, puede venir desde varios lados. Pongo un ejemplo, no sé si ubicáis a Eva Vázquez, que es ilustradora, colabora muy a menudo en Opinión en el País. Ella es arquitecta y nadie podría poner en duda la profesionalidad de Eva Vázquez, que hace verdadera opinión a través de sus ilustraciones, ¿no? Y de ilustradores, si te pones a rascar, hay un montón de gente que viene de arquitectura, hay gente que viene de diseño, hay gente que lo mismo hizo comunicación. Y al menos en este área de profesión, yo creo que lo que cuenta es mucho tiempo dibujando. Es principalmente lo que te lo da. La carrera te puede dar ciertas cosas, pero... Claro, es que en la carrera se escribe mucho. En las carreras se hace mucho periodismo. Yo por lo menos lo hice. Vale. Por eso te digo, que no echábamos las cartas que escribíamos. Pero yo me centro en una cosa que creo que nos pasa en general en la sociedad, vuelvo otra vez a meterme con el capitalismo, siempre es el culpable, el enemigo, que al final nos enemista entre trabajadoras o trabajadores, cuando en realidad yo es que veo que en realidad el enemigo está en otro lado. O sea, realmente yo no veo mal que haya personas que estén escribiendo como nosotras. Yo lo que veo mal es que nosotras no nos den lo que nos merecemos por nuestro trabajo. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Totalmente. Explicas perfectamente. Que pasa en todos los gremios. Yo veo a compañeros peleándose en todos los trabajos y digo que no está aquí el enemigo, que está ahí arriba. No lo sí, ya, pero es que el enemigo no hay es que organizarse. Que el enemigo no... Es que llega el momento de organizarse de una vez entre nosotras, que al final somos las grandes explotadas, las grandes olvidadas del sistema. Obviamente, es que aquí acabamos de mezclar dos cosas. Una cosa es el discurso de clase, que es creo que no hay nadie duda de que yo defiendo el discurso de clase como, vamos, que me han dado esta torta y me han quitado trabajo por defender el discurso de clase, porque una cosa no quita la otra. Se puede ser licenciada y doctora y tener los pies muy bien puestos en el suelo y defender mucho la clase obrera. No, hombre, por supuesto. No es nada incompatible, pero eso es una cosa. Otra cosa es que igual que respetamos el resto de profesiones con su formación reglada, se respete de una vez que la profesión periodística también tiene una base y que ahí hay una reglamentación. Igual que se ríen de la gente que hacemos doctorado en periodismo y sin embargo alguien hace el doctorado en economía y todo el mundo aplaude. ¿A qué diferencia viene? ¿Por qué el periodismo es ese menor
¿Por qué cualquiera puede hacer periodismo? Entonces quitamos mejor las carreras, ¿no? Porque si a partir de hoy cualquiera que se tome un cubata con cualquier otro y sea el coleguita, como decía mi jefe, mi redactor jefe, que además me confesó que Historia del Arte se la sacó con un 5, y llega a ser director de... O sea, me tenía que decir a mí, yo que era la doctora en comunicación, me decía a mí cómo teníamos que hacer el informativo según su criterio, así fue que cerró la cadena. Pues claro, ¿no? Al fin y al cabo molesta un poco, más que nada por ese factor. El factor tiempo, de pérdida, de vida personal también, y el factor económico que produce en el país. Y que si defendemos el derecho a la educación pública, lo defendemos. Eso es el derecho a la información, por cierto. Claro. Que también es, ¿no? Bueno, yo creo que en el debate queda claro, a pesar de las diferentes posturas con este tema, lo que sí queda claro es que las mujeres estamos casi siempre formadas o sobreformadas, y desgraciadamente no se los valora por eso. Antes de acabar, por cierto, ¿os deben pasta en algún medio de comunicación? ¿Qué tal va? Si nos deben. Claro, es que el tema de esta comunicación... ¿A cuántos días vista va lo de los 36 euros de Andalucía? Mira, claro que cuando has dicho lo de sobrevivir escribiendo opinión, es que una cosa es escribir y que factures y otra cosa es que te paguen. Claro. Ahí. Yo puedo tener unos 2.000 euros rondando todavía, esperando recibirlos. Y claro, mientras tanto, ¿qué? Porque tengo la suerte de que estoy con la universidad. Pero los periodos en los que yo no he tenido universidad ha sido horrible. Horrible, y teniendo la circunstancia de una familia que a mí no me mantiene. O sea, que yo no le he pedido nunca dinero a mis padres en mi vida. Mis padres pueden certificar en cualquier momento que no me han pagado ni un cubata. Todo el dinero de mis tres hermanas y el mío, y ahí está mi hermana que lo puede certificar, siempre ha salido de nuestro bolsillo. Y es más, nosotras damos dinero a nuestros padres, porque las situaciones a veces son muy delicadas y no sabes lo que te puedes encontrar en la vida. Entonces, esa sensación de estoy trabajando y no me están pagando es de una impotencia suprema. Por eso vamos a la huelga, ¿no? Totalmente, de cabeza. Bueno, pues nos quedamos con eso. Desgraciadamente, aunque veis que es una profesión que creo que las que estamos aquí todas disfrutamos y nos encanta, nos gustaría no tener que hablar de la precariedad en el periodismo, pero vamos, os aseguro que es un eje central del que se habla mucho en las redacciones, en las televisiones y mucho más cuando una es autónoma. Compañera, ¿cómo vamos? Abrimos rueda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestras maravillosas ponentes. No sé, si alguien sabe si nos van a pagar lo que nos deben o para qué plazo. Si alguien sabe cuál es la comunidad en la que se paga más para facturar allí. También. Paraíso fiscal. Esa es otra, hay un centralismo en el tema del periodismo, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Eso ya lo otro día tratamos, porque sí. Andalucía no existe, no es España, yo creo. Bueno, a ver, que los salarios, o sea, las bueno, quintas en Galicia tampoco se pagan como en Madrid. Yo quería comentar una anécdota de hace poco, antes de que estuve con Pilar del Río, bueno, eso es una anécdota personal, pero bueno, la voy a contar. Y estaba con Pilar del Río, traductora de la obra de Saramago, también conocida como Mujer de Saramago, pero he preferido hablar de su trabajo, que fue traducción, y aparte periodista también. Y yo le decía el otro día, estuvimos en Sevilla tomando una cerveza, y yo le decía, Pilar, ¿qué hago con mi vida? Porque empecé a prepararme unas oposiciones con esto de que no se puede vivir de periodismo. Y le dije, Pilar, es que no sé cómo hacer. ¿Qué soy? ¿Periodista? ¿Qué soy? ¿O oposito? Y me miró así fijamente y me dijo, no sé qué decirte. Como diciendo, claro, es que es algo tan personal, ¿no? Y tan complicado, realmente. La desgracia realmente es que sea un oficio tan necesario, una profesión tan necesaria, no para las que lo ejercemos, que también... sino para la sociedad, y que el periodismo sea tan precario, repercute tanto en cómo funciona la sociedad y cómo está informada la sociedad y cómo puede ejercer incluso su derecho al voto, que es lamentable que los profesionales que nos dedicamos a esto estemos en estas circunstancias. ¿No hay preguntas? Sí, por ahí. ¿Sí, por ahí? Bueno, lo primero, dar las gracias. O sea, ¿dónde? Aquí. No sé si me ve. Si me ve. Un hombre. Víctor. Sí. Sí. Un hombre, echadlo, por favor. Perdón. Es el primer hombre del día. Creo que soy el primero, pero
Simplemente quería recalcar lo que dijisteis de impotencia, de ver que a lo mejor no te pagan, que es para darte visibilidad, sobre todo cuando entras en la carrera, te das cuenta de la cantidad de medios digitales, pseudomedios, páginas que apenas pasan de los 2.000 seguidores, a lo mejor, o 2.000 visitas, y es para que vayas cogiendo rodajes, para que vayas haciendo currículum, sobre todo en deporte, porque es lo más fácil para opinar y a poco que te guste, pues claro. Todos tenemos compañeros de clase que están escribiendo las crónicas del equipo que les gusta o empiezan con su propio blog de política. Y es impresionante ver cómo todos los años se va renovando grandes medios, o sea, que ya empiezan a tener algo de nombre y siguen renovando con estudiantes de primero, de segundo. Y a mí esto me genera mucha frustración, sobre todo hablando con gente de otras carreras, porque se supone que dentro de la universidad somos la élite más formada, ciertamente pudiente comparado con otras. Y, por ejemplo, veo estudiantes de medicina muy cabreados con la homeopatía, obviamente. Veo estudiantes de INEF muy enfadados con intrusismo laboral, obviamente. Pero les da igual. En el periodismo les da igual. Y les dices, ¿y qué haces tú para que haya un periodismo por el que, ya no te digo por mí, por el que se... la gente pueda cobrar el día de mañana? Y preguntas dentro de las propias facultades de periodismo y lo que decíais de los mojitos y la cerveza, y le dices, oye, ¿tú estás suscrito a algún medio digital o de prensa escrita? Y nada. Y no sé si vosotras veis alguna manera de corregir esto, porque yo personalmente lo veo muy negro. Y veo que no hay una conciencia de... Ya no es proteger el oficio, es proteger la sostenibilidad de ese oficio. Y eso, qué gracias. Yo no sé si quiere contestar alguna de mis compañeras, pero la diferencia que hablas de los homeópatas y los médicos es que en el hospital no contratan a homeópatas y en la clínica de fisioterapia no contratan a masajistas o curanderos. Sin embargo, en los periódicos contratan a gente que no ha estudiado periodismo ni comunicación ni nada parecido. O sea, gente que viene pues del derecho y está ejerciendo, incluso mandando los medios de comunicación. La propia empresa promociona a gente que no tiene formación en comunicación, que ese ya es un problema, yo creo que empresarial, claro. De momento a ningún hospital creo que se le haya ocurrido contratar a un homeópata para que te cure el cáncer de colon, ¿no? Pero yo... Que todo se puede ver, a ver, estamos en España y nos gobierna Mariano Rajoy tampoco. Pero aparte de todo esto, que estoy muy de acuerdo con vosotras, que parece que os estoy dando lo contrario, ¿no? Estoy haciendo de agua al diablo. La sostenibilidad de los medios alternativos que está creciendo, yo creo que ahí sí que es verdad que deberíamos, no sé muy bien cómo, porque yo es como que quiero cambiar el mundo y no puedo nunca, pero no tengo un rato libre, pero es como que digo, joder, pero ¿cómo no podéis pensar en que os tenéis que suscribir? Joder, si es que no os des cuenta que es el derecho a información, que eso os cambia la vida, que eso os hace libres, pero ¿y qué hago? No les puedo obligar a la gente a que se suscriba si se quieren tomar un mojito. También entiendo que la gente quiera disfrutar de la vida y tomarse un mojito. La gente está muy enfadada. O sea, en general, la gente está muy enfadada y muy cansada y sobresaturada. Llegan a las 12 de la noche y dile tú a la típica trabajadora de turno, a una Kelly, que se ponga a leer a CTXT, al diario, a Pícara Magazine. Es que todo al final está relacionado, en el sentido en el que la vida que llevamos es una vida tan poco sostenible y tan poco vivible, a día de hoy hablo, que es que la gente no quiere ya ni informarse. Claro, pero en el fondo es la cosa. La cuestión está en... ¿Por qué la gente sabe que el mojito no lo puede pedir gratis, pero la información sí? O sea, porque están incluso las televisiones privadas que ponen, claro, la tele, claro, y que ahí está el fondo del debate, ¿no? Porque se ha atacado tanto a la información como producto, aunque no me gusta decirlo, pero al fin y al cabo se vende, ¿no? Es lo que se vende. Y la gente es consciente que no puede comprar una barra de pan gratis, que no le van a dar el café de la tarde gratis y que no le van a dar el mojito gratis, pero la información la pido gratis. Porque no se le da el valor. Que claro, es que yo que ahí de verdad creo que el problema no es de la gente, porque bueno, fue un problema de negocio que los medios de comunicación en España y en general en todo el mundo no supieron asumir.
y pensaron que así les iba a venir mejor y que se ha demostrado un sistema completamente fallido en el que los propios medios de comunicación no van a sobrevivir porque es imposible mantener plantillas, redacciones con la información gratuita colgada online todo el día. O sea, ese modelo es inviable, creo. Bueno, yo he de decir que antes hemos comentado un poco de tarifario y tal, y que a menudo se menosprecia a los supuestos medios alternativos, que a mí no me gusta nada el término de contrainformación, etcétera, pero dos de los que pagaban mejor eran Pícara Magazine y El Salto, de los que yo formo parte. Claro, obviamente tengo una opinión ya sesgada, ¿no? Pero... a ver, que son ambos medios, se hacen con muchísimo esfuerzo, con bastante precariedad todavía, pero, cada vez se contrata más gente y se están subiendo salarios. Y la gente de momento está pudiendo vivir. Y hay una plantilla en El Salto que ahora mismo no sé si son 16 personas. Verá, no es muchísimo, ¿vale? Pero hay otros modelos de empresariales, de medios. ¿Qué pasa? Que lo que no podemos es cubrirlo todo. No llegamos a todo. ¿Por qué? Porque no tenemos a la Caixa detrás, por ejemplo. Porque en algún momento decidimos que solo íbamos a aceptar publicidad ética, lo cual es, bueno, pues como os imaginaréis, poquísimo, ¿no? Porque... un oxímoron. Un oxímoron tampoco, ¿no? Porque sí que hay toda la economía social y solidaria se tiene que publicitar en algún sitio, ¿no? Y son empresas completamente viables y éticas, ¿no? Pero sí, la grande no... no se vienen a picar. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues yo, sí a todo. Pues, ¿les parece todo bien todo lo que hemos dicho? Pues yo creo que ya no se con, a hacer freelance. Con... que vamos a hacer un crowdfunding. Yo creo que ya aquí, entrando Xavi Fortes por la puerta para ver a Rosa Montero y no a Diana López moderando esta mesa, podemos... podemos... Premio Ondas. Ahí está. Te acabo de pillar, Xavi. Podemos dar por concluida esta mesa y a ver si las personas que están aquí, entre todos, hacemos un mundo más justo y un periodismo menos precario, pagando por la información, que es también el pan nuestro, ¿no? Gracias.